3, 2, 1. Muy buenas noches, ¿cómo están, familia? Bienvenidos al Ojo del Tigre. ¿Se preguntarán el sábado el Ojo del Tigre? Pues sí, el sábado el Ojo del Tigre, y completamos la tercia de entrevistas esta semana. Esa semana que fue, y sobre todo en lo personal, muchísimas gracias. Quiero agradecer infinitamente al ingeniero Sammy Hernández, a la señora Medina, a todo el equipo de jardinería que están apoyando. Por ahí vieron algo que traigo entre manos, y mañana en el partido contra Naucalpan van a saber de qué se trata, y de verdad ya estoy emocionado por mostrarles a todos lo que traigo algo traigo, y un nuevo look, por cierto. Tal vez puede ser el tatuaje que le presumí a Julio en programas pasados. No sé. Mañana en el partido contra Naucalpan. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, de verdad. Hoy, en este día sábado, se preguntarán que por qué el sábado. Simplemente porque ayer, cuestiones de fuerza mayor de nuestro invitado de esta noche, no pudimos hacer el programa, mas sin embargo lo hacemos hoy. Y pues también quiero felicitar a todos mis amigos que son fanáticos de Tigres del Norte. Ayer fue el Día Internacional de los Tigres del Norte, y pues celebramos en grande porque ya vimos el documental que sacó Prime Video. Y bueno, pues vámonos, y como saben, aquí en el Ojo del Tigre tenemos de mi casa, mi club, mi familia, Nesa Fútbol Club de la Liga de Balompié Mexicano, y vamos a darle paso porque ya tenemos al invitado ahí en backstage. Bueno, y pues hoy hubo partido amistoso del segundo equipo de Nesa Fútbol Club. Así es, hoy hubo un partido amistoso, muy cardíaco ese partido, y pues les traemos la noticia, porque el segundo equipo de Nesa Fútbol Club está más fuerte que nunca, está dando de qué hablar, y sobre todo está ya listo para la siguiente temporada. Fue un excelente encuentro amistoso contra Chivas Lindavista. El segundo equipo no participa oficialmente en ninguna liga, solo partidos amistosos. Quien quiera apuntarse para jugar amistoso, está abierta la invitación, segundas, terceras, Premier, la liga que sea, incluso por ahí. BBVA, MX, también, ¿por qué no? Un partidazo entre escuadras de, no sé, América contra segundo equipo de Nesa Fútbol, en fin, y pues se les invita a, si quieren tener un partido amistoso, ahí está la invitación en las redes sociales de Nesa Fútbol Club, @NesaFCOficial, y pues también, Tenemos la invitación para todos ustedes, para las visorías, para que formen parte de Nesa Fútbol Club, del segundo equipo, Ahí las ubicaciones. Y bueno, también quiero agradecer la confianza para Anita Bautista, para el profe Dash, el nuevo presidente, para el licenciado Hugo Vázquez, para el Chubis, para todos. Y bueno, así terminamos esta cápsula de Nesa Fútbol Club. Y pues bueno, ya tenemos listo al invitado, ya lo tenemos aquí listo. Se trata ni más ni menos que el presidente de la Liga Profesional de Fútbol Mexicano, el presidente Juan Serna. Bienvenido, Presi, ¿cómo está? Muy buena noche. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Tigre. Bienvenido a su casa.
El Ojo del Tigre y Balompié MX. Profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, trabajando, un poco ocupado ahí con el arranque del torneo, pero gracias a Dios hemos tenido buena respuesta, entonces seguimos ocupaditos ahí con lo que se viene ya en el torneo. Sí, así es, profe, así es. Y bueno, pues por ahí estaban diciendo que no se iba a presentar usted, ya sabe cómo son en redes sociales, y más sin embargo, se pospuso un día después de la entrevista original, y muchísimas gracias. Y vaya, ya estamos aquí para hablar de la liga y otras galaxias. Y pues quiero mandar un saludo a mi productor, a Enrique, al buen Quique, que se encuentra cubriendo un compromiso que él tiene. Y hoy me dejó aquí al cargo de los controles. ¿Cómo ve, Presi? Saca la entrevista el buen Quique y no está. No, más que nada te digo, les pido una disculpa. Tal vez pasa esto porque ayer no estuve en carretera y no alcancé a llegar a la hora. Entonces, les pido una disculpa por haber cancelado ayer, pero aquí estamos el día de hoy con mucho gusto y les damos las gracias por tenernos en su canal. No, no se preocupe, sí. De hecho, suele pasar. Hoy, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México llovió por la tarde y un caos total, ¿eh? Pero magnífico el caos. Y pues bueno, querido Presi, empecemos con la entrevista del día de hoy y la pregunta obligada. ¿Quién es Juan Serna? Juan Serna, pues Juan Serna puedes llamar visionario del fútbol, ¿no? Yo creo, yo jugué fútbol profesional desde que tenía 18 años. Estuve en Bulgaria, en Chernomores, Burgas, de Bulgaria. Estuve de ahí, regresé a México. En México no me fue muy bien en el fútbol, entonces fue una etapa muy corta de mi vida donde a los 24 años me doy cuenta que el fútbol es muy complicado en México, especialmente para los jóvenes. Y en base a eso, decido regresar a casa. Aquí cerca en Bakersfield, California, es tu casa. Gracias. Tomo la decisión de regresar y ponerme a estudiar y hacer otras cosas, porque vi la dificultad del futbolista juvenil para llegar a primera división. Me di cuenta de muchas cosas y por eso es que hicimos este proyecto o preparamos este proyecto para eso, ¿no? Para poder apoyar a los jóvenes futbolistas que tienen un sueño de llegar a algo más, que a lo mejor no logran llegar a primera división y se quedan ahí, pues quedan en el aire y nosotros podemos ser la posibilidad para ellos, porque México es un país muy grande y es muy futbolero. Y si haces un análisis real, pues te puedes dar cuenta que le falta, creo que faltan más proyectos. Entonces, por ahí anduve de presidente de un club de Liga Premier mucho tiempo, un periodo de 5 años, desde Cuervos de Ensenada hasta Deportivo Tepic, Atlético Bahía, donde tuvimos, gracias a Dios, nos fue bien, tuvimos dos liguillas en un periodo de 3 años. Entonces, me he dedicado al fútbol desde que tengo memoria y ahora pues estoy imponiendo esa experiencia que logré ganar en base a lo que ya viví y la estamos presentando aquí en este proyecto de fútbol. Perfecto, perfecto. Y vaya que sí tuviste usted en el fútbol y por allá en Bulgaria, recordemos que estuvo usted participando. Platíquenos tantito de su paso allá en Bulgaria. ¿Cómo le fue? ¿Cómo es que usted se fue para allá? Platíquenos. Pues mira, yo crecí, yo soy de Zacatecas, nací en Zacatecas, un pueblo muy pequeño ahí por Santa Juana, Zacatecas, pegado a Jalisco, pero emigramos, mi familia y yo emigramos muy joven, a los 10 años de Estados Unidos. En Estados Unidos jugué fútbol, pero el fútbol no estaba tan desarrollado. Existían muchas, acá es diferente, acá hay oportunidades en todas partes, acá vienen visores de Europa, vienen visores de todas partes del mundo, hacen sus visorías. Yo me presenté a una visoría en Santana, California, para el Milan, el AC Milan. Estaba ahí con los scouts, era Bruno Brusso y Marco Ossio. Estuve un fin de semana ahí, me hicieron la invitación. Yo vivía ilegal en Estados Unidos, yo no tenía ciudadanía ni residencia en ese entonces, y
un amigo mío, mi mejor amigo, Jaime Bravo, quien le mando un abrazo, él y su familia, al enterarse de que me habían escogido para el Milán, me dicen, ve, ¿no? Y yo, pues, no tengo dinero. Y ellos juntaron dinero, o sea, ellos, él, su hermano, su mamá, sus papás, a quien quiera, quiero mucho, tengo mucho respeto, me juntan dinero y me dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu pago para el avión, aquí está tu pago para la casa, aquí está para tus alimentos, en fin, ¿no? Me juntaron lo que se requería, que eran casi $5,000. Y hablo con mi mamá, mi mamá madre soltera, ¿no? Entonces le explico que ya es mi sueño ir y me voy. Emprendo ese viaje, llego a Bulgaria, me quedo ahí un año. Es un país muy racista, hasta acababan de terminar una guerra con Polonia, entonces yo me sentí algo incómodo, jugaba delantero yo en ese entonces y me estaba yendo bien. Y de hecho, Marco Ocio era mi representante o la persona que se encargaba de mí, pero era algo, fue extraño, porque te digo, había mucho racismo, a pesar de que yo hablaba inglés. Me trataban como ellos tienen un problema con la gente de Bulgaria, que les llaman gypsies o gitanos. Me trataban igual y era un tema ya racista, de racismo muy, muy difícil, donde yo tenía que traer el traductor conmigo a todas partes, donde no me dejaban ir solo. Entonces, cuando recibo una llamada de parte de la América, por parte de un amigo mío, un promotor, que me dice, oye, el profe Luna va a quedar a cargo de la América. Quieres venir, yo te puedo acomodar. Ahorita está pegando mucho lo de Chicharito, lo de Nery Castillo, perdón, lo de Nery Castillo, que es europeo, y si quieres venir acá, la oportunidad. Y yo no ni dudé, ¿no? Porque mi familia le va a la América, no dudé y me regreso a México. Entonces, acá mi periodo en Bulgaria fue un periodo muy corto, fue un año tal vez, donde sí vives bien, fútbol es bueno, pero. Es incómodo, el tema del racismo es muy incómodo. Ya de ahí terminé en México, en básicas, estaba muy joven todavía, en tercera división, en segunda división, en Necaxa, en Real Saltillo Soccer, que pertenecía al Santos, en Orizaba, Fútbol Club, terminé en Huevavero, terminé, o sea, la mayoría eran clubes de segunda. Por eso te digo, cuando llegué a mi límite de edad, que eran los 24 años, en ese entonces ya a los 23, ya eras, te considerabas mayor, o sea, ya no encajabas. Si no era Liga de Ascenso, pues ya no tenías una oportunidad. Fui al Celaya, me pidieron dinero, era mucho dinero, y ya de ahí decidí, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya me regreso a mi casa, mejor estudio, algo, otra cosa, porque me di cuenta que era muy complicado. O a lo mejor era muy malo, no sé, tal vez también, ¿no? Pero así fue como pasó. Perfecto, perfecto, Prezi. Se da la oportunidad de salir a viajar a otras tierras, tierras lejanas. ¿Cuál fue su primer sentimiento al recibir esa noticia? Pues uno como yo tenía 18 años, yo estaba muy emocionado por una oportunidad, o sea, en Europa, te digo, la idea era llegar al Milán. Yo llego al Milán y en Italia solamente hay cupo para dos extranjeros, ¿no? Entonces, pues en ese entonces estaba el Pato, estaba Sidor, y no solamente era yo, o sea, venían jugadores de diferentes partes del mundo, éramos un grupo de 200. Entonces, esos 200 hacen un selectivo y se quedan solamente con dos. Estoy hablando de jugadores de África, jugadores de Canadá, de Estados Unidos, jugadores de Portugal, o sea, es una cantidad infinita. Pero la emoción de pisar un estadio de esos, pues es impresionante. Nos tocó, por ejemplo, en Bulgaria jugar con el Olympiacos en pretemporada. Nos tocó contra el Frankfurt FC. O sea, es totalmente una locura cuando estás ahí, ¿no? Yo a mis 18 años, te digo, pues también fue una locura para mí, pero digo, lamentablemente el fútbol dura muy poco y lo tienes que aprovechar en su momento, y si no, te pasa lo que me pasó a mí. Sí, así es. Aprovechar porque oportunidad solamente hay una en la vida. Dicen que por ahí hay varias oportunidades en la vida, pero oportunidades grandes como esta, profe, solamente hay una en la vida. Ya depende de uno si la agarra,
Sí, cómo se desempeña, cómo lucha, cómo se sacrifica, ¿no es así, profe? Este fútbol es, el fútbol depende de muchas cosas, disciplina, sobre todo, yo creo que lo mayor es disciplina y de verdad que entiendas lo que quieres, porque te voy a ser bien franco. Yo recuerdo y voy a mis tiempos pasados porque lo voy a decir como es. Yo, por ejemplo, cuando se compra la franquicia, mi ex jefe, Jesús Acosta, quien mando un saludo. Cuando me dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar una franquicia en México, vete para allá y vamos a llevar al equipo, ¿no? Porque teníamos un equipo aquí en Estados Unidos compitiendo en una liga amateur. Teníamos a Everardo Barbosa, Ezequiel Orozco, a Huicho García, tenemos a Américo Jonás, teníamos puro jugador de primera división. Ya ves que en Estados Unidos hay muchas copas que amateurs que de dinero. Y el señor quería algo más profesional. Cuando llegamos a México, me vuelvo el entrenador. O sea, yo fui presidente por necesidad, yo no sabía nada de administración. Entonces, yo era el entrenador del equipo. Y desde que arrancamos en Texcoco con el Atlético Veracruz, yo te puedo decir, es complicado entrar en las cabezas de los chavos y explicarles que esto es de constancia, esto es de mucha perseverancia, esto es de mucha disciplina. Nosotros acá en Estados Unidos te crías diferente, acá te enseñan mucho la disciplina, en México no, en México al joven jugador le gusta la borrachera, le gusta las fiestas, les encanta andar para un lado para otro. Yo creo que el error más grande del jugador mexicano, y lo digo así abiertamente, es que se vuelve mediocre. Porque ya cuando les empiezas a dar dinero, ellos ya se meten en la cabeza un millón de cosas donde ya empiezan a pensar que el fútbol les va a dar, ¿no? Que para vivir, para casarte, para tener hijos y te vas a mantener siempre, ¿no? O sea, es una mentira. Yo creo que es una gran falacia y el jugador pierde piso ya cuando recibe un poquito de dinero, pues ya se empieza a perder en el alcohol, se empieza a perder en mil cosas. Y yo te lo digo porque cuando yo jugué, digo, sin raspar muebles, ¿no? No voy a darte nombres. No te voy a dar nombres, pero cuando yo jugué, por ejemplo, varios de mis compañeros se iban de borrachera, ¿no? Entonces, yo veía, les encantaba la fiesta, les encantaba el alcohol, inclusive nos llamaban a entrenamientos, por ejemplo, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y llegaban y vomitando, y un tema muy crítico. Entonces, yo siempre viví eso y lo vi, y después yo tuve el club, que yo era el entrenador, yo les decía, ¿no? Los motivaba. Y yo creo que eso fue algo de lo que nos ayudó mucho, porque te voy a contar una anécdota. Gracias, sí, adelante. Cuando nosotros empezamos el fútbol profesional en segunda división, nosotros éramos Atlético Veracruz, pero el nombre del club, esa era la franquicia, el nombre de que compramos, o que compró mi ex jefe. El nombre del club se llamaba Toros de Texcoco. Órale, perfecto. ¿En dónde jugaban? Le pregunto porque yo soy de cerca de Texcoco, estoy a 20 minutos de San Vicente Chicoloapan. Ah, ok. Pues sí, conozco. Nosotros jugábamos en el Claudio Suárez. Órale, perfecto. Entonces, Perfecto, el que ahorita es el famoso Silverio Pérez, ¿no? así Porque es. hubo primero un Claudio Suárez que está aquí en la salida para Tlaxcala. Y el nuevo Claudio Suárez está en la salida, pero para Querétaro, Pachuca. Así es. Entonces, en ese entonces nosotros jugamos contra Pumas, América. Había filiales todavía, Pumas América, Cruz Azul, ¿no? La Jaiba Brava, tenemos la Jaiba Brava, equipos muy fuertes, Tlaxcala. Entonces nosotros, este equipito que hicimos de chavos, fue muy complicado porque al inicio era como enseñarles disciplina, eran muy borrachos la mayoría, pero traíamos una base de chavos de que venían trabajando con otros Estados Unidos. Y los tuvimos que trabajar. Yo creo que ese es el trabajo más duro que puedes hacer. Psicológicamente tienes que trabajarlos para que entiendas. Y se me iban a jugar al barrio y eran borrachos y era un despapaye. Un día los agarramos y les dije, ¿sabes qué? Pónganse a correr alrededor de la pista hasta que yo les diga que se detengan, ¿no? Todos me miraban, ya hasta me odiaban.
Corrieron 2 horas 52 minutos sin parar. Y cuando terminaron, ya platicamos con ellos, les dijimos, ¿saben qué? Esto solamente era para ver su fuerza mental, porque les falta. Entonces, el equipo cambió y tuvo el chip. Y de ahí no perdimos un partido en casa. Antes, Perfecto. si tú ganabas 2-0 o por 2 goles, te daban 4 puntos. Ese equipo fue el equipo con más victorias de donde sacaron 4 puntos. O sea, ganamos 5 partidos. Okay. Inclusive ellos le ganaron al equipo que nunca había perdido en casa, que era el Playa del Carmen, allá. Le ganamos 2-0. ¿Por qué te cuento esto? Porque toma tiempo y toma trabajo, pero y el jugador mexicano lo puede hacer. O sea, hay talento, hay mucho talento en México, existe. Solamente que yo creo que los han guiado por un lado equivocado, donde no les han dado la herramienta de verdad para que se desarrolle el futbolista, porque yo lo viví con mis entrenadores. La verdad, no, a los entrenadores no les importa. O sea, divisiones inferiores. No les importa, el entrenador va, que le paguen y no, él no tiene una tendencia de querer hacer un cambio en tu vida o hacer un nada, o sea, es va y a lo que va, ¿no? Entonces yo creo que falta eso en México, esa cultura nos falta y por eso es que iniciamos este proyecto porque queremos ayudar a que el jugador trascienda y que termine en Sí, otro país. así es, y vaya que viene fuerte el proyecto de la Liga Profesional de Fútbol Mexicano, profe. Y pues, mencionando Texcoco, ni se les da tomar por allá aquellos rumbos, ¿verdad? Está la feria, imagínate. Sí, ya hace un par de meses fue la Feria del Caballo, y no, hombre, qué borracheras se ponían, ¿eh? Yo nada más fui una vez, y no, hombre, con esa tuve. Es una locura la feria, la verdad. Nunca fui, pero veía de fuera y en ese entonces estaba saturado de trabajo, tenía muchas cosas que hacer, la verdad, pero sí, sé lo que es. Entonces te digo, Sí. es un tema complicado, pero yo creo que al final ahorita lo hemos hecho bien. La liga ya tiene un año. Anteriormente, como sabes, venía con el nombre de UPSLMX. Era Sí. un nombre que nosotros rentamos y pues decidimos independizarnos. Y ahora yo creo que se están dando cuenta, porque se hablaron muchas cosas, ¿no? Anteriormente. Y Sí. ahorita yo creo que la gente y los mismos equipos se han dado cuenta pues que el proyecto más viable es el nuestro, ya que tenemos un año de donde somos la liga con más crecimiento en México. Y los clubes, de hecho, los clubes que se habían quedado en UPSL ya están regresando. Si te fijas en nuestras redes sociales, de todos los clubes que se habían ido, ya tenemos 8 clubes, 9 clubes que regresaron. Sí, Entonces, así es, así es. Sí, dígame. es constancia, es tiempo y se van a dar cuenta la gente con. La gente mientras va pasando los torneos se van a dar cuenta que vamos mejorando y vamos creciendo y yo creo que somos la mejor opción ahorita para el fútbol independiente de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, así es. Y pues que quiero aprovechar, Presi, perdón, para mandar un fuerte saludo a Texcoco, vaya, a los Camacho, a la familia Rodríguez, a Patricia Rodríguez, un fuerte abrazote, un besote. También a René Rodríguez, gracias, gracias por todo el apoyo, todo el cariño. Y de verdad, por ahí tengo pendientes unas cervecitas, profe, ¿eh? Si gusta, véngase y vamos para allá y les decimos que no tomen. Pero con el guiño, guiño, ¿eh? Con la botella en la Sí. mano, ¿no? Que no tome. Sí. Así es. Y y dice por ahí, nos acaba de llegar un mensaje precisamente, Presi, por aquí, nos están diciendo, a ver, lo voy a mostrar. Aquí está. Aquí está pero. Ah, no, van a tomar de muchas partes, no son todos de Texcoco, la mayoría es de fuera, dicen por ahí. No, yo no estoy diciendo que la gente de Texcoco sea emborracha. Estoy diciendo, mis jugadores cuando estuvieron en Texcoco se iban a emborrachar allá a la fiesta. Sí, dicen que no son de Texcoco, bajan de Huitznáhuac a Texcoco a tomar. Les queda Ecatepec Sí. también, ahí cerca, entonces.
Sí. No, y mire, por aquí tenemos, ya empiezan los mensajes para usted, querido Presi, antes de Ajá. hablar de la liga. Mire, por ahí Salvador Amores, saludos Presi de parte de Tigrillos a Colman, vamos con todo en esa nueva liga profesional de fútbol mexicano. Saludos, profesor. Sí, claro, ¿no? Tigrillos a Colman. Este profe que nos ayudó mucho en la reunión de dueños, fíjate, nos hizo un favor ahí muy grande de pasar por el gerente general y estuvieron platicando con él. Traen un muy buen proyecto ahí en a Colman y esperemos que la gente salga y los apoye, ¿no? Como debe ser. Que yo creo que va a pasar porque ahorita en la mayoría de nuestros clubes tienen unas buenas aficiones, ¿eh? Sí, así es. Y bueno, demos rápido paso a los mensajes, a los saludos. Por aquí dice el profe Ernesto, precisamente aquí de Texcoco, líder de la Academia Oficial Atlante Texcoco. Saludos, queridos amigos, por aquí. Saludos, profe, fuerte abrazote. Lupita Carrillo, una gran amiga en Nuevo México, Estados Unidos, fiel fan también de Tigres del Norte. Por aquí, Alejandro Muciño, profe Muciño, cuernitos arriba, al igual para usted, para el profe Ernesto, para todos los francotiradores, y allá el profe Urrieta, por allá para todos. Y pues, Presi, entrados ya en lo de la liga, que por aquí ya vimos que empezaron a llegar varios mensajes, platíquenos, ¿qué es la Liga Profesional de Fútbol Mexicano? Liga Profesional de Fútbol Mexicano es una liga alterna que fue formada por mucho empresario que ya estuvo en Liga Premier, Liga TDP, inclusive Liga de Ascenso. Si te das cuenta, ahorita en nuestras filas tenemos a Murciélagos de Mochis, que hablando de un gran amigo, Miguel Favela y Elías Favela. Sí. Entonces, un proyecto que hicimos para estos jugadores que te comento que se quedan sin un contrato, que se quedan sin un club, que quedan varados ahí y su potencial va a nada. Nosotros este proyecto hemos formado con eso, con esa, con ese espíritu, ¿no? De poder nosotros sacar a estos futbolistas, llevarlos ya sea a Estados Unidos, Canadá, Europa, promoverlos. Para esto, pues hemos logrado la alianza con esta liga profesional de fútbol que se llama NISA. Que NISA lo que hace, como liga profesional, lo que hace es nos toma a nosotros como asociación, nos asocia, para nosotros poder generar torneos internos entre clubes, entre ligas, perdón, y poder hacer transferencias entre clubes. ¿Qué quiero hablar con transferencias? Que de verdad, o sea, de verdad nos puedan comprar un jugador, un club de NISA, que de verdad puedan voltear hacia acá y decir, ¿sabes qué? Yo quiero a Juan Serna, ¿cuánto me va a costar? Y mándamelo, ¿no? Y tener esa facilidad de que los chavos viajen y se vayan a otro país. Más que nada a Estados Unidos de preferencia para nosotros. De eso se trata el proyecto. Y pues muchos dicen, ok, pero el tema de las visas, etcétera, ese no es tema. Como es una liga profesional, ellos generan el contrato para el jugador y una vez que hacen el contrato, el jugador se va. Y ya eso ya es muy fácil, el trámite es relativamente fácil. Que era la diferencia de lo que no se podía hacer en la UPCL. ¿Por qué? Porque la UPCL es una liga amateur. Ellos no hacen contratos. Si tú vas y te fijas en su sitio web o redes sociales en Estados Unidos, son partidos amateur, o sea, son partidos en canchas como si jugaras en el llano, ¿no? Entonces, ellos no tenían la capacidad de hacer este tipo de convenios, por eso nosotros hicimos la migración con NISA. Dejamos el contrato con UPSL y nos fuimos con NISA y ahora es posible. Entonces, nosotros tenemos varios proyectos encima. Tenemos a la Liga, tenemos la Copa de Expansión. ¿De qué se trata la Copa de Expansión? La Copa de Expansión es para unir nosotros, ¿sí? Lo que es primera división, segunda división, tercera división. Y damos un espacio para clubes del sector amateur que quieran venir a participar a la Copa de Expansión, donde solamente pagas 5 mil pesos. Tú pagas 5 mil pesos y tienes derecho a participar en esta Copa, donde se revuelven todos los clubes, juegan todos contra todos. Y a pesar de que seas amateur, puedes jugar dentro de la misma y llevarte un premio de medio millón de pesos si quedas campeón.
Eso es lo que hace la Copa de Expansión. A nosotros nos sirve para localizar nuevos futbolistas, para localizar nuevos jugadores, nos sirve para traer visores de NISA, visores de la USL, visores de la MLS, que vengan, que vean a los jugadores que juegan durante ese torneo y que si hay algo interesante se lo puedan llevar. Ese es nuestro empuje más grande que existe. De eso es lo que es la Liga Profesional de Fútbol Mexicano. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Para todos los que no conocen. Y pues por aquí, mi querido Presi, por aquí tenemos un mensaje de uno de los dos líderes de aquí de Balompié MX, y de verdad, a nombre de todos los compañeros que colaboramos en Balompié MX, infinitas gracias por darnos la confianza de ser medio de comunicación oficial de la Liga Profesional de Fútbol Mexicano, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias, y esperamos no fallar ni defraudar. Fíjese que por aquí nuestro líder, el buen Miguel González, nos está diciendo, y ahí le aviento la bolita, Presi, ahí le aviento la bolita. Si se puede comprometer al buen Serna con unas cortesías para el equipo de Balompié MX, balones, etcétera, para regalarlo al público, para tenerlo nosotros como recuerdo. Sí, sí, eso no hay ningún problema. De hecho, como les dije, y te lo vuelvo a repetir, o sea, nosotros les damos las gracias a ustedes porque al fin y al cabo nos han apoyado mucho, al igual que otros medios que nos han apoyado también, y ustedes son la yo creo que fueron la clave, todos ustedes como medios fueron la clave que nos ayudaron a nosotros a difundirnos y a que la gente nos conozca. Entonces nosotros estamos muy agradecidos con ustedes y claro que sí se puede hacer eso, tómalo, eso considéralo hecho sin ningún problema. Gracias, gracias, ahí está Miguel, para que pases por tu baloncito de chocolate. Presi, platíquenos, la liga, ¿cuándo empieza? ¿Cómo se llamará el torneo? ¿Qué formato tiene el torneo? Mira, nosotros arrancamos el 8 de julio, el primer partido, se arranca ya. El formato nuestro es un formato que ya nos empiezan a copiar otras ligas. Pero eso es bueno porque a nosotros nos indica que estamos haciendo ruido y que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros zonificamos, siempre tenemos zonas, tenemos grupos de diferentes zonas, tenemos entre 6 a 8 equipos por zona. Lo que hacemos es, hay 3 grupos en el norte, 3 grupos en el sur. Ahora, por ejemplo, venimos agregando un nuevo grupo, el cual estamos muy emocionados, que es el grupo de la península. Este grupo donde ya tenemos a Ciervos, ya tenemos a confirmados al Monscalpe, a Ciervos, y estamos ya tal vez en un 80-90% de confirmado con Faisanes, que de hecho era un club que iba a arrancar en Liga Balompié, ¿no? Entonces sí, estamos emocionados con esa parte, y el formato como tal, lo que dice es, sabes que califican 2 de cada zona, o de cada grupo, perdón, se juegan, una vez que califican 2 de cada grupo, se juegan entre ellos su liguilla. La zona norte juega su liguilla, zona sur juega su liguilla. Esto para que sea más efectivo en el tema de los costos, no, es más económico. Una vez que pasa esto, ya sale un campeón de zona, el cual el campeón de zona se mide contra el campeón del sur. Zona norte, zona sur juegan, y este es el campeón nacional que se lleva el premio económico, que se lleva el viaje, que se lleva todo, ¿no? Así es como funciona la liga como tal, pero te digo, ahorita va a haber un poquito de cambio por el tema de este nuevo grupo que tenemos en la península, que estamos tratando de mínimo llegar a 5 o 6 equipos ahí. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho porque nosotros tenemos programados amistosos contra clubes de Estados Unidos en la pretemporada, clubes que van a bajar a México, y eso nos ayuda para que los clubes de Florida puedan bajar a la península. Entonces te digo, es mucho fútbol, es mucho intercambio. Haz de cuenta que estamos haciendo un intercambio internacional escolar, ¿no? Estamos intercambiando. Ok, sí. Ok, perfecto. Bueno, nos dice que existe la zona norte, la zona sur. ¿El occidente dónde queda? El occidente es Tepic, es Guadalajara, porque te digo que lo abrimos en diferentes partes, porque en el futuro vamos a integrar esto, como estamos integrando la zona de acá de la península, se está integrando ya la zona del Pacífico. Entonces, no sé si sigues el fútbol brasileño. En Brasil
todo está muy, como está muy gran país, muy grande, lo zonifican y hacen diferentes campeonatos en diferentes zonas. Y de ahí ya van sacando el campeón y de ahí ya se juntan lo mejor de Brasil. Estamos haciendo lo mismo porque estamos creciendo muy rápido. Ahorita, por ejemplo, te digo, estamos viendo también el tema en Zacatepec. Estamos viendo el tema en Irapuato. Estamos viendo diferentes clubes. De hecho, hay clubes que nos han contactado de Liga Balompié porque quieren saber qué es lo que estamos haciendo. Y estamos abriendo Baja California Sur. Entonces, la idea de nosotros, nuestro plan a largo plazo es asimilar lo mismo de Brasil, zonificando con su propio torneo en cada zona para que sea económico, para que no viajes lejos, para que no hagas unos gastos como se hacen en otras ligas y que de verdad sea un producto que te genere. La mayoría de nuestros clubes ahorita generan, porque tienen entradas muy buenas, porque tienen muchas ventas de cerveza y viajan poco, que de eso se trata nuestro proyecto. O sea, yo te doy un ejemplo, ¿no? El caso más claro, el caso en el norte, los clubes son los que tienen el golpe más fuerte, en el norte del país. Pero en el sur, sus viajes no son ni siquiera, no llegan ni a las 5 horas, sus viajes. Quiere decir que sus gastos son muy, muy pequeños. Entonces yo te doy un ejemplo, un claro ejemplo, Toros de Veracruz. Toros viaje más largo que tiene son de 4 horas. Viaja, gasta en camión alrededor de 15 mil pesos, su arbitraje 5.750 pesos, una comida 3.500 pesos, regresa, ¿no? Pero cuando juega en casa, él llena, es un lleno total. Y él genera entre 80 mil a 120 mil pesos. Entonces ya se vuelve un negocio. Ya el fútbol no se volvió un derroche de dinero. Ese es el proyecto que tenemos nosotros, que te garantizamos que tú vas a tener un negocio que va a florecer y que te va a dar dinero, no que estés sáquele y sáquele y sáquele. Porque no sé si viste la entrevista de Salinas Pliego, donde dice la realidad del fútbol, dice, esto no es negocio. Es un dolor de cabeza. Entonces, tirar dinero, saque y saque, saque. Esto del fútbol profesional es para los ricos que tienen un fetiche o una por el fútbol y es una gran, son muy apasionados al fútbol y los hace tirar dinero porque tienen para tirar dinero. Entonces, para las ligas más chicas, pues es lo mismo, pero tiran dinero. Y acá la idea es que no se vaya a la basura el dinero. Sí. Y bueno, Prezi, también por aquí nos están preguntando, por aquí es el comentario, mire, Higinio Fernández Lucio, solo una pregunta, profesor, para que nos quede claro, ¿por qué se han quedado incompletas las promesas? Porque si te refieres a las promesas que se hicieron cuando arrancamos, pues como les digo, a mí no me gusta hablar mal de los demás, no es mi estilo, no me deja nada. Pero las promesas no las hizo Juan Serna. O sea, tienen que entender dos cosas, ¿ok? Yo soy presidente. Las promesas anteriores de todo lo que pasó en UPCL MX, esas no eran promesas mías, eran promesas de la gente de la UPSL. Promesas que no se cumplieron. Al no cumplirse esas promesas, por eso nos ves aquí cambiando de imagen, independizándonos, porque no nos cumplieron las promesas. El problema es que la gente le echa la culpa a Juan Serna. Si fuera mi culpa, ¿tú crees que yo tuviera ya casi más de 100 equipos en la liga? No, y No. aparte, Prezi, perdón, conozco un poco del tema que pasó en la UPCL, y vaya, si usted hubiera sido el del problema, yo creo que estuviera escondido y no diera entrevista, no solamente a un servidor al ojo del tigre, sino que a varios medios de comunicación. Al contrario, lo tenemos aquí cara a cara, en pantalla, totalmente en vivo, hoy sábado 18 de junio a las 21:50 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y ahí está la respuesta. Si debiera algo, no estuviera usted en entrevistas, ¿no? Pues ya ves, se hablaron muchas cosas y todo es siempre, o sea,
Estas personas salieron a difamarme y hablaron mil cosas de mí, lo que quieran, ¿no? Pero al final es como yo les dije en Zona Bambolera, diles que ¿por qué no hacemos un debate cara a cara? Y con mucho gusto, ¿no? Porque yo siempre mostré pruebas. Yo mostré el contrato que claramente dice, ahí el contrato se ve claramente donde dice que es una renta de una marca. Yo mostré todo lo que tenía que mostrar. Ellos no mostraron nada. Ellos fue fácil salir y decir, Juan Cerna esto, Juan Cerna aquello, Juan Cerna aquello, y por eso nos vamos para acá. O sea, fue muy fácil decirlo. Cuando les pidieron pruebas, que Gold Jobs y ahí en el canal con Zona Bambolera les dijeron, bueno, ¿tienen una prueba? No, pues que no podemos mostrar nada. Porque entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, señor Israel Valenciano, con quien yo no tenía ningún problema, se le ha pasado manchando mi nombre desde que salió como disque comisionado de la UPSL, se la ha llevado manchándome en todas las veces que ha podido. Yo ni siquiera tenía ningún problema con el señor. Más ni personalmente lo vi un par de veces y yo ni siquiera ni fu ni fa con él, ¿no? Ni lo topo. Entonces, ni siquiera me conocen, no saben quién soy, no tienen una idea, no me han tratado. Y ya con eso ya querían mancharme. Y como dices tú, si la gente es lo suficientemente tonta para entender que ellos ni siquiera demostraron nada, que dijeron un mil de cosas, inclusive que hasta yo estaba demandado en Estados Unidos y en México, y dices, oye, eso es una locura, viejo, eso no funciona así. O sea, una demanda es... Cuando a ti te demandan, tienes que presentarte a juicio, a corte, etcétera, o sea, especialmente aquí en Estados Unidos, y no tenían... No tenían cómo porque no tenían evidencia, porque no había, porque todo lo que dijeron fue mentira. Entonces, a mí esas cosas por aquí no salen por acá, porque al final el trabajo es lo que demuestra quién eres, tu persona. Y yo creo que si se dan cuenta la gente, váyanse a nuestras redes sociales. Hemos hecho un muy buen trabajo el año que hemos pasado y seguimos trabajando muy bien y se siguen sumando los equipos. Entonces, ustedes díganme. Sí, así es, Prezi, porque es fácil atacar y difícil de sostener, y muy pocos atacan y sostienen, y en este caso todo lo que pasó en los de enfrente, digámoslo así, fue para dañar una imagen que al final de cuentas ni los platos rompió. Pues no, es que sabes que yo siento que les duele, lo que más les ha de doler, pienso yo, es que ellos pensaban que era fácil. Esto no es fácil, o sea, no, yo conozco México más de 10 años, yo conozco el fútbol mexicano más de 10 años, trabajé en el fútbol mexicano 10 años. Esto no es fácil, no es decir, o sea, vamos a hacer una liga y nosotros estamos trabajando desde el 2018, o sea, no puedes llegar y nomás decir, vamos a hacer una liga como así, como tal, ¿no? Y te digo, hay muchas cosas, o sea, tú date cuenta, pon atención a los detalles. Por ejemplo, desde las redes sociales, tú puedes darte cuenta, así como decimos coloquialmente, ¿no? ¿Le ves la zanca al pollo? Desde las redes sociales. O sea, desde... Perdón, ahí. No lo escuché. Ajá, ok. Te digo que desde las redes sociales tú le puedes ver la zanca al pollo, o sea, sí. Vete ahí, ¿no? Sí, así es. Si tú ves la comparación del trabajo de diseño de una de la otra, dices, no, pues, estamos mal, ¿no? Entonces, no me preocupan. Sí, mire, por aquí, igualmente, nuestro amigo Higinio, por aquí mandó otro mensaje, dice, gracias al dar la cara con su respuesta, me hace volver a dar mi beneficio de la duda y apoyar a mi profesor que sigue con usted en LPF. No, muchas gracias, Egidio. Ya aquí seguimos y le va a gustar más lo que viene. Vamos a crecer año con año. Sí, así es. Prezi, ¿esta liga está avalada ante la FIFA? Nosotros, Liga Profesional de Fútbol Mexicano no está avalada ante la FIFA. O sea, quiero ser bien claro en esa parte, ¿ok? Nosotros somos una liga independiente en México que estamos negociando en negociaciones con la federación para afiliarnos a la misma. Pero
tenemos un contrato con NISA, que NISA está, tiene su afiliación a FIFA por medio de US Soccer. NISA a nosotros nos asocia para que nosotros como Liga Profesional de Fútbol Mexicano tengamos un club dentro de NISA y podamos llevar nuestros jugadores mexicanos a Estados Unidos. O sea, para quedar bien claro, porque la UPSL fue quien nos mintió sobre ese tema y nos dijo que sí, bla, 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 y al final nos dimos cuenta que no y nos fuimos, ¿no? Y ahora dicen que ellos sí están avalados por FIFA, que es una mentira. O sea, ya digo, ya todo el mundo se debe dar cuenta, eso es una mentira. Entonces, lo que hacemos nosotros, nos vamos por medio de NISA para la Liga de Fútbol Profesional Mexicano. Tiene, próximamente vamos a lograr tener un club dentro de Estados Unidos, dentro de NISA, donde nosotros, medio plantel, y si no todo el plantel, va a pertenecer a jugadores mexicanos que van a jugar allá. De eso se trata el proyecto. Ok, perfecto, perfecto, Presi. Platíquenos, por ahí hay patrocinadores de la liga. Tenemos, mira, hasta ahorita tenemos un par de patrocinadores. Tenemos a Gasser, por ejemplo, en el tema del balón. Wow. Tenemos a Jack Sportswear, en el tema de la ropa. Se nos han acercado más marcas, pero todas, esto toma tiempo. O sea, en el tema del marketing, toma tiempo porque quieren estar seguros de quién somos, de que no, digo, lo voy a decir con mucho respeto, de que un día sí estás, otro día no estás. Porque muchas marcas se dan cuenta de que dicen, ok, nace una liga y luego se muere y ¿dónde quedamos? Entonces, ellos quieren que ya esté consolidada primero para poder venir e invertir, que totalmente, o sea, se le entiende muy bien, no nos genera ningún problema. Pero ya ahorita tenemos dos patrocinadores y esperemos que sigan sumando. Perfecto. También por aquí nos están diciendo en los comentarios, Miguel González, ante la reestructuración, el premio y trofeo del campeón, ¿cuál será? Ahora tenemos de reestructuración, tenemos medio millón de pesos al campeón. Y el trofeo mandamos a hacer un trofeo original nuestro, que no se va a poder comercializar en ninguna liga, porque creemos que todo debe ser muy profesional. Y ese lo vamos a dar a conocer el próximo mes. Lo vamos a presentar nuestro trofeo. No solamente el campeón tiene ese premio económico, también tienen derecho a lo que les llamé o lo que les dije a ustedes. Y esto quiero que, esto no lo he dicho todavía, no lo habíamos anunciado, solamente se sabe internamente. El club campeón de la Liga de Fútbol Profesional va a tener derecho, como les comenté, a viajar a los Estados Unidos, formar parte de NISA como club oficial para su primera división dentro de la liga. Y va a tener derecho a participar en la Lamar Open Cup. ¿Qué es la Lamar Open Cup? Es un torneo en Estados Unidos antiguo donde juega la MLS, la USL y la NISA. Y algunos equipos amateurs entran dentro del torneo y juegan y tienen el derecho del equipo que queda campeón. Se lleva 350 mil dólares. Más un puesto en la CONCACAF, en la CONCA Champions. Perdón, en el torneo de CONCA Champions se lleva un puesto. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que se va a llevar nuestro campeón. Va a tener esa posibilidad. Y esto no es barato y no es fácil. Pero ahora con todo lo que estamos teniendo, pues lo podemos lograr. Y también agregándole a eso, pueden tener. Ellos también se pueden llevar otro medio millón de pesos por el tema de la Copa de Expansión. Entonces hay mucha posibilidad económica tanto para los clubes como para el campeón. Perfecto. Mire, por aquí también tenemos otra pregunta. Perdón. Aquí la tenemos. Dice Miguel González, nuestro líder,
de aquí de Balompié MX. La responsabilidad de la liga a pesar de los inconvenientes, ¿cómo sería el estatus que pueda dimensionar en México? Uf, buena pregunta. Mira, la responsabilidad de la liga es muy grande, porque tenemos muchos inversionistas fuertes que han creído en nosotros y por ellos estamos trabajando y mejorando todo, ¿no? Pero yo te puedo decir, o sea, a pesar de los inconvenientes, para mí fue un pequeño tropiezo. Fue como una limpia, vamos a llamarlo así, yo creo que fue una limpia dentro de los clubes que sí merecían estar acá y los que no. Por algo, los clubes que están acá son los clubes más fuertes, ¿no? La mayoría de los clubes son de primera división, casi todos. Entonces, para nosotros fue como una... Entonces, inconveniente no fue. Ahora, el estatus o lo que yo puedo dimensionar en México, yo te garantizo que en un periodo de 3 años más vamos a llegar a ser una de las ligas más importantes de México. ¿Por qué te lo garantizo? Porque tenemos una plusvalía muy grande, porque cada año que pasa entran nuevos inversionistas más fuertes y más fuertes y más fuertes que buscan generar efectivo, de verdad, que buscan ganar algo, que no buscan solamente entrar y perder dinero y, o sea, no, que buscan invertir de verdad para ganar. Entonces, con todos estos proyectos que tenemos, más el empuje que tenemos con Estados Unidos, con NISA, la facilidad para entrar a la Mar Open Cup, imagínate tú, ¿no? Imagínate tú un ejemplo. Ustedes están más empapados con Liga Balompié. NESA, Fútbol Club. Dijéramos que yo tuviera NESA aquí en mi liga. Imagínate que el NESA queda campeón. Ahora imagina que el NESA viaja a Estados Unidos, forma parte de la Liga de Estados Unidos, y el NESA participa en la Lamar Open Cup. Imagínate que el NESA juegue su primer round, lo gane, juegue el segundo, lo gane. Que durante estos rounds, el NESA Fútbol Club juegue contra el San José Earthquakes, LAFC donde estaba Carlos Vela, contra el Chicharito en el LA Galaxy. O sea, dimensiona eso. Eso es real. Eso es real, pero también se convierte en algo impresionante. Entonces, o algo muy importante. Entonces, yo dimensiono que en un periodo de 3 años, esta liga va a ser una de las ligas más imponentes y más con más credibilidad de a nivel independiente, porque las demás ligas de la Federación Mexicana es obvio que son importantes, y eso yo creo que es lo que puedo dimensionar, y te lo digo, estamos muy emocionados con eso y no podemos esperar a que pase ya el tiempo. Sí, perfecto, Presi. Perdón, tengo que ir a un corte comercial de nuestro patrocinador. Y regresamos enseguida, querido Presi. Claro, ¿no? Adelante. Gracias. Tu auto, tu estilo, solo en JL LEDs. La iluminación correcta para tu auto está en JL LEDs. En JL LED, iluminamos tu auto. Ya estamos de regreso, después de este corte comercial, y agradecemos a nuestro patrocinador JL LEDs, lo mejor de luces LED para tu casa, tu oficina, tu jardín, tu baño, donde quieras poner luces LED, nuestro patrocinador oficial del Ojo del Tigre y de Balompié MX, JL LEDs. Esto con sus 2 sucursales ahí en Ensenada, en sucursal Valle Dorado. Tiene envíos a toda la República Mexicana y a todo el mundo. También nuestro patrocinador Treno Sportwear, lo mejor en ropa deportiva. Y pues, Presi, por aquí vamos a mandar unos saluditos que nos están haciendo llegar tanto al Messenger como aquí a la plataforma. Y por aquí dice que un saludo para la señora Ofelia Sosa y a todos sus hijos, una gran familia. Familia del profe Dash,
cuernitos arriba para todos allá, la familia Sosa, la familia Ruiz, cuernitos arriba, fuerte abrazote, señor Ofelia, de verdad, se le aprecia, se le quiere demasiado. Y por aquí también nos están llegando saludos desde tierra colombiana. Por aquí nos dice Chacón Eli, buenas noches desde Cali, Colombia. Y también aquí nos están mandando saludos desde Izúcar de Matamoros, Puebla, desde Huajuapan de León, Oaxaca, desde Tuxtepec, Oaxaca. Y pues, Preci, por aquí tenemos más preguntas de nuestro querido auditorio. Por aquí, mire nada más otra vez Miguel González. Ya que nos diga qué equipo le va el Preci. ¿En general? ¿O? Para no comprometerlo en la liga, en general. No. Le iba a la América, pero me corrieron. Mira, yo tengo un cariño especial a un equipo en México, pero es un cariño especial por mi abuelo, el Atlante. Wow, el Atlante, grandioso, los potros de hierro del Atlante, diría por ahí el Rudo Rivera, que en paz descanse. Los rudos y el Atlante, un equipo legendario, Sí, mi abuelo era fan y toda la familia le iba al América, algunos al Necaxa y él siempre al Atlante, entonces tengo un cariño especial al club. Perfecto, perfecto. Y por aquí nos están llegando más preguntas. Aquí tenemos a Mauricio Deca Contreras. ¿Solo jugadores mexicanos? No, adelante, Preci. Tenemos acceso a extranjeros, pueden registrar 10 extranjeros y 5 jugadores, hasta 5 jugadores pueden jugar en cancha. Perfecto, perfecto. Mire, aquí también Mauricio Deca Contreras nos dice, ¿qué beneficios tendrán los jugadores extranjeros? Pues yo creo que el beneficio más grande para el jugador extranjero es una plataforma donde se pueden mostrar, donde esta plataforma, como les comenté, nosotros no solamente llamamos o hacemos un llamado a los visores americanos, sino también a los visores de mexicanos de la Primera División y Liga de Ascenso. Tenemos acuerdos con varios clubes. Entonces, para el jugador extranjero es una plataforma perfecta para poder mostrar lo que tiene y que alguno de estos clubes lo vea y lo pueden contratar. Porque nosotros, como les decimos, nosotros, al ser una liga profesional, nosotros hacemos contratos. Entonces, el jugador tiene un contrato profesional con nosotros. Perfecto. Sabemos que se lleva por distintas categorías. Por distintas categorías el fútbol profesional. ¿Qué edad en la Liga Profesional de Fútbol Mexicano? ¿Cuál es la edad mínima y la edad máxima? Desde primera a tercera división es edad libre. Tenemos sub-18, sub-16 y sub-14. Y la femenil, que también es edad libre. No nos enfocamos en la edad más que nada porque, de hecho, la mayoría de los clubes manejan edades de entre 27 a 19 años. Es raro el club que tenga un mayor de 27 años. Ok, perfecto. Perfecto, porque por ahí esa pregunta también nos estaban haciendo, si había un mínimo de edad, un máximo de edad. Aquí no le estaba haciendo. Y fíjense, tenemos por acá otro mensaje del profe Ernesto Mendoza, quien le comentaba que es atlantista de nacimiento. Dice, eso es todo, arre potro. Por ahí saluditos, profe Ernesto. Su academia aquí en Texcoco, la Academia Oficial Atlante Texcoco, ahí en Las Vegas, para quien guste, ahí está su página, Invasión Zombie TV, Invasión Zombie y Iztapaluca TV, cuernitos arriba para todos ahí en Invasión. También un saludito para mi tocayo, hablando del Atlante, para mi tocayito José Luis Sarabia, para Pascualito Sandoval, muchísimas felicidades. Y oye, pues, gracias por la amistad. Párale ahí. Párale ahí. Pascual Sandoval fue mi entrenador en Orizaba. ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué padre!
Muy, Mire muy, que sí. muy buen, muy buen, muy buen entrenador. Luego lo contraté en Texcoco, fue mi preparador físico. Wow, qué padre, Buenísimo. vea qué pequeño es el mundo, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Sí. Y no es por quedar bien con Pascual. A Pascual yo tengo mucho respeto y todavía seguimos en contacto, nos hablamos. Te puedo decir yo que fue mi entrenador y mi preparador físico, te puedo decir que es uno de los mejores que he conocido en México, ¿eh? Y esto no es para quedar bien con nadie ni con él, pero físicamente este señor en la preparación física es un crack. O sea, yo te puedo decir que él fue parte del éxito de que el equipo de Texcoco hiciera la gran campaña que tuvimos, porque la verdad trabaja muy bien. Y me da mucho gusto que ahorita están en el Atlante. Me da mucho gusto que hayan hecho lo que hicieron, como quedar campeón. Entonces, yo creo que se lo merece mucho el profesor. Sí, así es, así es. Grandes amigos, ¿eh? Y sobre todo seres humanos. Grandísimo, profe. Sí, así es. Y también acá tenemos, mire nada más quién se apareció, Preci. Mire nada más. Enrique Calderón Betancur, el famoso Quique. Saludos al Preci Serna, gran entrevista, y a mi amigazo Tigre Sosa. ¿Qué tiene que decirle ese tipejo, mi querido Preci? Nada, 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 darle las gracias a Quique, que fue el que me llamó y hice la intercepción para poder tener la llamada. Lamentablemente no lo pude ver ayer, pero aquí estamos de todos Sí. modos para atender. Sí, así es. Cuernitos arriba, mi Quique, con mucho cuidado de regreso a tu casa. Y échele ganas y por ahí debes la noticia, ¿eh? Y aquí también, mire, el profe Ernesto Mendoza. Es correcto, aparte de una gran persona, un excelente entrenador, haciendo referencia a Pascualito. Sí, Pascual. Muchos buenos momentos ahí. Sí, así es. Lo comprometo, querido Preci, lo comprometo. Y ahorita aprovechando que está viéndonos el querido profe Ernesto, prometo a que cuando venga para acá, para la Ciudad de México, nos reunamos y platiquemos anécdotas, el profe Ernesto, José Luis Arabia, si está Pascualito disponible, y platicamos y comemos aquí en Texcoco una barbacoa. Sin problema, claro, yo voy seguido, yo te aviso cuando llegue y ahí podemos platicar. Perfecto. Sin ningún problema, tío. Mire, gracias. Mire, Preci, otra vez el buen Quique. No puede ver nada bueno porque empieza. ¿Qué cerveza tomas, tigre? No, no es cerveza. Es Coca-Cola. jugo de cebada. Parece Coca-Cola. Sí. Es jugo de cebada, mi querido Quique. Y bueno, Preci. También, platíquenos, por favor. ¿Se tiene en la mira o en algún momento se podrá hacer un torneo o algunos partidos interligas? ¿Interligas te refieres a qué? Sí, liga contra liga, algún equipo, no sé, se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, LBM. Un equipo de LBM contra LPF. Pues han tenido amistosos entre ellos. ¿Te refieres a que hagamos un torneo? ¿A eso te refieres? Ajá, sí, algo, un torneo o un partido importante, no sé, por ejemplo, jugar alguna copa. Pues nosotros no tuviéramos ningún inconveniente, digo, yo tengo una buena relación con Chema, Chapulineros, presidente Chapulineros, somos amigos. No se ha tocado el tema para nada, o sea, hace mucho tiempo hicieron la propuesta, pero hace mucho tiempo yo no mandaba, ¿no? Yo no estaba, digo, yo solamente, yo no, no era, no tomaba decisiones, ese tipo de decisiones. Nosotros ahorita pues nos hemos enfocado en hacer bien el proyecto de la liga, con este cambio de imagen, en volver a trabajar el proyecto, pero tal vez más adelante si hay un interés, pues si hay un interés de LBM, igual lo podemos ver sin ningún problema. Digo, al fin y al cabo,
Es como yo te digo, yo creo que entre más proyectos serios de fútbol existan en México, va a haber más posibilidades para los futbolistas mexicanos o y extranjeros que puedan querer llegar a un nivel más alto. Entonces, bueno para el país. Ok, perfecto. Mando un saludito a igual, gran amigo Chema Ramírez, cuernitas arriba, Chemita, por ahí nos estaremos viendo en unos 15 días. Sí, Chemita, un caballero, muy, muy buena persona. Sí, así es. Tengo una anécdota con él, ¿eh? No tengo varias. No, no, la que yo tengo de verdad, estaba trabajando el torneo pasado ahí, recibimos a Chapulineros y estoy yo en mi rollo, lo que me dedico ahí en el club, y me habla Tigre B. Ahí voy, Preci. Me dice, tómate esto. Me dio un caballito de mezcal, que para qué le cuento. No, nos pusimos felices ahí, ¿eh? De Oaxaca. Sí, mezcal de Oaxaca. Está bravo, ¿no? Sí, muy rico, muy Sí. delicioso, pero sí, pegador, de ese que vale la pena. Sí, ya lo probé. Sí, sé a qué te hablas. Sí, sé a qué te refieres. Está bueno. Sí, ya andábamos cantando las de Timbiriche como los hombres, ahí con mariachi y todo. Fíjate, cuando Chapulineros todavía era parte de Liga Premier, yo estaba de presidente de Tepic y allá estábamos en Vallarta en la reunión, se acabó la reunión, ya terminando el sábado ya puedes irte y hacer lo que quieras, ¿no? Y estaban ahí en el bar también, ¿no? Y estaban tomando unos shots, ¿no? Ya cuando acordamos ya el cuerpo estaba flojo, ya porque estaba muy fuerte, el mezcal que se maneja también ahí en Vallarta es fuerte. Y esa es una de las tantas con Chema, pero Chema me cae muy bien, es buena, muy buena persona, sabe de fútbol y qué bueno que le está yendo bien en el club porque eso refleja mucho el trabajo que ha hecho Chema durante este tiempo como presidente. Sí, así es. Es un gran presidente y un gran amigo, un gran ser humano, el buen José María Ramírez, presidente de Chapulineros Oaxaca. Y pues por aquí, mire, tenemos una pregunta del profe Ernesto Mendoza. ¿Y quién dirige un equipo en el EPF? ¿Necesita un título o así nada más dirige sin algo que lo avale? El torneo pasado, perdón, este va a ser el último torneo que van a poder dirigir. La mayoría tienen título. Existe algunos ciertos casos que no, pero ya Icafut, también se llama Quique, de hecho, Enrique, que es su proyecto de aquí de Enrique, de Quique. Icafut va a ser quien va ahora a trabajar con la liga para poder darles este título a los entrenadores que puedan ahí tomar sus cursos y ellos se van a encargar de esa parte a partir de este año que viene. Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, hablando de este tema de algún, vaya que avale a los DTs, es igual para todos, médicos, porque me imagino que usted como presidente de la liga exige que sean médicos con cédula profesional, que tengan los equipos, ¿no? Sí, nada, parte del médico, todos los médicos tienen cédula profesional. Lo que hacemos es que el equipo de casa tiene que tener la ambulancia más el médico en cancha y cada club tiene que llevar a su médico. Pero todos llevan cédula profesional, no hay ningún chanchullo, como le llamamos. Perfecto, perfecto. Y mire, por aquí, igual profe Ernesto Mendoza. A la orden, amigo, me agrada la propuesta. Aire, ya tenemos la barbacoa preparada, ¿eh? A pie de horno. Sí, no, Juan, te digo, déjame bajar allá y ya nos ponemos de acuerdo. De hecho, le mando un saludo a Jera, el presidente de Hidalgo Fútbol Club. Le debo una visita. Voy a ir a verlo pronto y por allá pasamos sin problema. Perfecto, perfecto. Sí, una barbacoa de aquí de Chimalpa
y terminando de comer, vamos ahí enfrentito ahí con Alex el Patrón. Aquí le mando un saludote a mi gran amigo Alex el Patrón. Muy buen ambiente tiene ahí en su cantina. Música en vivo, música banda, norteño, muy padre. Lo voy a invitar, mi querido Preci, ¿eh? Sin problema, vamos, dame una vuelta. Sale, vale, ya dijo, ya rugió. mucho éxito, profe Juan Serna, de parte del profe Ernesto Mendoza. Y por aquí, mire, Preci, nos está llegando otro mensaje que Leonardo Muñoz nos dice que le echen la mano a los jugadores colombianos, les ponen mucho tropiezo en la migra y llevan todo en regla y los devuelven, por favor, saludos desde Colombia. Sí, o sea, esa parte yo la entiendo. Solamente, de hecho, tuvimos un caso de esos en Tijuana. Quiero que entiendan una cosa del tema de los extranjeros. Nosotros como liga, por ejemplo, siempre hemos apoyado al extranjero. El tema aquí está que cada club cuando hace una contratación tiene que hacer el movimiento legal como debe ser, ¿no? Pero más que nada tienen que entender que los jugadores que viajen, y esto es algo que les voy a decir a los extranjeros, a los chavos. Cuando vengan a México, no digan que vienen a jugar fútbol profesional. Bueno, automático, ustedes como extranjeros tienen que venir ya con la visa de trabajo, lo que quiere decir que al club donde ustedes vengan, en cualquier liga del mundo, en cualquier liga de México, perdón. Ustedes ya tienen que venir con un contrato en la mano para gestionar su visa de trabajo. Si es que vas a venir con esa intención. Si vienes a México como turista, tú puedes llegar y solamente decir que vienes por unos días. Eso te da una visa de FM3 que te de 60 días, 60 a 90 días en el país. Muchos jugadores extranjeros vienen con la ilusión que los traen otros clubes de cualquier liga. Vienen y dicen, voy a jugar fútbol profesional. Migración en automático lo que dice es que okay, vienes a trabajar. Tienes tu visa de trabajo, tienes tu documentación. A lo que muchos clubes, a lo que muchos chavos, no solamente colombianos, del extranjero, no lo entienden. Y dicen esas palabras y en automático los agarran. Yo se los digo de una vez, si vienes a jugar fútbol a México, pero no vienes con contrato y no vienes tampoco con una visa de trabajo, es mejor que digas que solamente vienes de visita, de turista. Yo creo que Leonardo Muñoz se está refiriendo a algunos equipos o unos chavos que han llegado y los han detenido en migración. Entonces yo creo que eso tiene que quedar bien claro. El jugador viene emocionado, viene con muchas ganas de, tú sabes, ¿no? Viene con ganas de De jugar y romperla. sí, Ajá. viene con lo mejor, ¿no? Y ya hizo un gasto. Imagínate un extranjero, ya hizo el gasto. Entonces no rompan eso o no hagan esa equivocación. Se los dejo de consejo para que lo puedan investigar. Porque yo como liga, y ya lo intentamos con unos chavos de Tijuana, donde fui personalmente, me presenté, di mi papeleo, lo presenté. Y ellos lo que alegan es que ellos me dijeron que vienen a jugar fútbol profesional a un club. Entonces yo necesito ver su visa de trabajo. Entonces ahí ya no puedes hacer nada, porque aunque el jugador colombiano haya dicho, no, yo no dije eso, no puedes, es tu palabra contra la del el migrante, de la gente de migración. Así es. Y es feo, mi tigre, porque tú lo sabes, cómo es el país, nuestro país mexicano, cómo es. Sí. Es feo que les pidan un moche, que les digan, dame dinero y te dejo ir. Pero así es México. Entonces, a mí te voy a contar una anécdota que Por favor, adelante. me molestó mucho porque yo te digo, yo crecí en Estados Unidos, pero soy 100% mexicano y soy zacatecano y estoy orgulloso de mis raíces. Y de hecho me desenvuelvo más en México que en Estados Unidos. Me siento acá un poco incómodo, ¿no? Y yo venía de la reunión de dueños de Vallarta hace como 2 semanas y veníamos en el avión unos chavos conmigo, ¿no? Unos chavos, morenitos, chaparritos, venían de Chiapas.
Y yo me di cuenta que México, o sea, somos un país racista, somos un país muy racista. Entonces, vengo yo con ellos, vengo platicando, ¿y de dónde vienen? No, pues somos de, me dijeron, algunos me dijeron que eran del Palenque, otros me dijeron que eran de Tuxtla. Y no, pues que venimos que de allá y queremos cruzar al otro lado, ¿no? A eso van a Tijuana. Y venía platicando con cada uno de ellos, estamos ahí, y iba en la bola yo con ellos. Entonces vamos por el aeropuerto y vamos en bola platicando. Y pues te digo, son muy morenos, sus chavitos eran muy morenos y estaban jóvenes. El más grande de ellos tenía 21 años, muy, muy chavitos. Y ya me dijeron, no, ¿usted es quién es? Le estoy explicando el fútbol. Entonces vamos pasando por el aeropuerto ahí de Tijuana y nos detiene migración. O sea, pasaron muchos y nos vio a nosotros. O bueno, más que nada los vio a ellos, que a mí me dejaron pasar. Y me dice, y nos dicen, ¿a dónde van? A ver, presente su documentación, por favor, ¿no? Entonces, yo voy con ellos y yo saco mi pasaporte y le digo, no, me dice, no, usted pásele. Entonces, me molesto y le digo al tipo, oye, solamente porque los viste prietos, ¿no? Y me dice, no, entonces, ¿por qué? Yo vengo con ellos. ¿Por qué los paras ellos a mí no? Se puso en un plan muy, muy violento el señor. No, que vaya, si no, 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 le digo, o sea, son mexicanos, vienen de Chiapas. ¿Cuál es el problema? Ya les presentaron sus documentos, unos traían IFE, otros. Y ya los dejan pasar. Y yo le digo, oye, qué poca madre. Sí. O sea, me estás diciendo que no vas por el color, le digo, de la piel, te los paraste, porque no, no. O sea, aquí pasamos como cientos de personas, le digo, y yo no soy tan blanco que digas, digo, ¿no? Y no, que, ¿sabes? Pásele, que ya pasó, no sé qué. El caso que me fui con ellos, les dije, ¿saben qué, chavos? Le digo, ahí, así es la gente, acá en Tijuana, le digo, en las fronteras, poco complicada, le digo, no tengo. Entonces, yo sé a lo que se refiere este señor colombiano en esa parte. Y es feo, pero así es como está. Sí, desafortunadamente por ahí dice un dicho muy bien dicho, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y de que nos queremos chingar, como nos queramos chingar, nos chingamos y vaya el que tranza, no, el que no tranza no avanza, pero sí. Y desafortunadamente tenemos esa mentalidad de discriminar a nuestra propia raza. Un ejemplo allá en Estados Unidos, usted que vive allá de aquel lado, cómo los propios mexicanos discriminan a los mexicanos nuevos, recientes llegados. Y vaya, esto es algo no grato, algo que me duele como mexicano, que nos hagamos esto entre nosotros, ¿no? Sí, o sea, a mí me pasó en la escuela, o sea, yo llegué cuando ya tenía 11 años, no hablaba nada de inglés, absolutamente nada. Me tocaron unas clases especiales para niños que no hablan el idioma, se llaman ELD, Educación de Lengua para Extranjeros. Y estuve ahí un periodo de 5 meses, 6 meses, donde estuve aprendiendo el idioma y luego me mandaron a clases regulares, donde sufrí mucho racismo. Y lo que me da risa era que, o sea, el 90% de la población aquí donde yo radico, que es tu casa, o aquí por Bakersfield, Gracias. Wasco, McFarland, Shafter, el 90% de la población acá habla español, son mexicanos, sus apellidos son López, Pérez, Gutiérrez, Hernández. Y el chavo fue más racista conmigo, que, o sea, que me pateaba y me decía mojado y yo no entendía por qué. Se llama Efren, Efren Gutiérrez. Pues, ya cuando aprendí inglés, me lo topé en una clase y ya me pude comunicar con él. Y es que él se hacía tonto que no hablaba español. Sí me entendía. Ya cuando le digo, oye viejo, pues ¿cuál es tu problema, no? ¿Por qué me sigues golpeando? O sea, ¿por qué me sigues diciendo mojado? Somos mexicanos y ahora sí. Entonces sí lo entiendo perfectamente porque lo viví. Ahorita, y lo entiendo perfectamente porque lo viví y lo veo, y también lo veo en Estados Unidos, el tema que lo que dice un mexicano es el peor enemigo del mexicano. Pero, digo, si algún día logramos brincar esa barrera, yo creo que podemos hacer muchas cosas grandes porque México es un gran país. Yo creo firmemente en nuestra gente. Yo tenía muy mala, por ejemplo, yo tenía muy mala opinión de los chilangos hasta que yo viví en el DF
y me topé con una cantidad de familias con las que yo viví personalmente por medio de un amigo mío. Yo viví en Josué, mando un saludo. Yo viví en Coapa cuando yo estaba en el América. Y o sea, una familia súper, súper, súper linda. No me querían cobrar nada, o sea, yo les daba dinero y no, 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 cuídalo, o sea, me dan de comer, me tenían en un cuarto. Muy, 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 muy buena la gente. Entonces, te digo, he conocido muchas familias de la Ciudad de México y no es, o sea, no es lo que dice la gente. Obvio, el crimen sí hay, que te pueden asaltar, pero yo creo que eso pasa por lo mismo, por la economía que fuerzas a algunas personas. Algunas personas los fuerzas a robar para vivir. Pero yo sigo creyendo que nuestra gente es una de las pocas razas amigables, y lo han dicho los alemanes, y lo han dicho la gente de Corea. Los mexicanos somos muy hogareños. O sea, cada vez que viene alguien del extranjero, venga, pásale a mi casa es tu casa, les damos de comer, los atendemos, y es algo que no hacen en todos los países, ¿eh? Pocos países hacen eso. Así es, así es. Y fíjese, el término chilango, muchos lo tienen mal interpretado. El término chilango piensan que es el que llega, por ejemplo, en ese caso de Zacatecas a la Ciudad de México, al Distrito Federal. No, el chilango es el nativo de la Ciudad de México, el que nace en la Ciudad de México. En ese caso, yo tengo la bendición y el orgullo de ser chilango netamente. Yo soy de ahí de Iztacalco. Yo nací ahí Sí. en Iztacalco, sí, criado en Nesa y radicado en Chicoloapan. Y fíjese que un claro ejemplo, lo que usted está mencionando, Preci, ahora con el terremoto del 2017, yo estaba trabajando en el poniente de la Ciudad de México, allá por Industria Militar y Periférico, para ser precisos, ahí en el Hipódromo de las Américas, cuando nos ocurrió el terremoto de hace 4 o 5 años. De verdad, algo devastador ver tu ciudad, ver lo que más amas destruido. Y de verdad, muchísimos, muchísimos en traje, su smoking, que venían de la oficina, agarrando piedra. Nosotros nos pusimos de acuerdo y empezamos a quitar cerca de ahí de Polanco, cayó un edificio. Y entre todos, o sea, sin conocernos los chilangos, hacemos un clic cuando se trata de solidaridad. Y desafortunadamente por algunos nos tratan de lo peor, que somos rateros, que somos delincuentes, que somos de lo peor los chilangos. Mas sin embargo, como usted dice, nosotros nos quitamos la camisa por dársela a quien nos visita, dársela a nuestro vecino, a quien sea de verdad. Sí, así es, sí, no, te digo, me pasó y yo más que nada lo entiendo. Entonces yo lo viví y creo que es algo importante y yo siempre he estado muy contento con eso y espero que podamos hacer grandes cosas en México porque te digo, así como vamos, yo vamos muy bien. Perfecto, Preci, perfecto. Y pues por aquí nos acaba de llegar otro mensaje. Bueno, ahorita lo paso. Preci, ¿qué espera de la liga a futuro? Pues a futuro yo espero que estemos, la Federación Mexicana de Fútbol voltee a vernos, que vea el buen trabajo que se ha venido haciendo, que se dé cuenta que somos una necesidad, como liga somos una necesidad aquí en nuestra, podemos decir, en nuestra división, y que podamos llegar a un acuerdo para poder afiliar este gran proyecto y que sigamos creciendo. Eso es lo que espero, pero yo sé que va a pasar. No es tanto que lo espere, yo sé que es solamente cuestión de tiempo para que pase. Perfecto. Mire, por aquí nos está llegando un mensaje, bueno, un comentario de Leonardo Muñoz. Bendiciones con ese gran proyecto y felicitaciones por la gran labor. Gracias, Leonardo. Sí, él está hablando del tema de los extranjeros. Sí. Y por aquí, saludos hasta Naucalpan, mi querido Frank. Frank BTA, gracias, carnalito. De verdad, muchísimas gracias por siempre, siempre estar al pendiente del ojo del tigre. Te mando un fuerte abrazote. Y espero mañana nos veamos ahí en el Deportivo Plutarco Elías Calles a las 4 de la tarde en el partido de Industriales Naucalpan contra Nesa Fútbol Club. Espero poder ahí saludarte, mi hermano. Espero que puedas ir
Y con gusto, mañana nos aventamos tres de Rigoberto, pero bien el odias. Y también aprovecho, Presi, no sé si le suene algo este nombre, ícono de la narración de los partidos de Toros Neza de los noventas, principios de los noventas, y vaya, ahorita está en Diablo Rojos TV, me refiero a mi maestro, quien es mi inspiración para hacer esto, para que estamos haciendo el Ojo del Tigre, gracias a él, que es mi inspiración, y mi maestro, el gran César Santiesteban. Y saludos por ahí a mi club de fans, Presi, que ya tenemos club de fans, a los amigos del Centro Naturista, puro Ojo del Tigre, club de fans número uno, el Ojo del Tigre, allá en Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero, allá en Ciudad Neza, Presi. Hay que hacer un, tienes que hacer un TikTok. Sí, sí, sí. No, y vaya, vaya agradecido con toda la gente aquí en el WhatsApp, me llegan mensajes de saludos a todos, de verdad es un poco difícil con todos, mas sin embargo aquí los estamos leyendo, Y Presi, platíquenos un poco más de Juan Serna. Platíquenos, ahorita Juan Serna de la actualidad, de Juan Serna del 18 de junio del 2022, platíquenos, ¿qué le dice a aquel niño Juan Serna de algunos años? ¿Qué le dice? ¿Te refieres a mí mismo o te refieres Sí, 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 a usted mismo. Vamos, tenemos una máquina del tiempo y en ese momento nos transportamos pocos años atrás a su infancia cuando Juan Serna agarró por primera vez un balón. ¿Qué le dice ese niño? Yo creo que lo que le diría sería, no te desesperes, vienen cosas mejores, siempre mantén la frente en alto, porque el momento va a llegar y como dice la Biblia, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Sí, así es, así es. Y bueno, Presi, ¿y cómo se ve Juan Serna de este momento a Juan Serna del futuro? ¿Cómo lo visualiza? Me visualizo siendo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Vientos. Hay que pensar cosas chingonas para lograr cosas chingonas. Muchísimas felicidades, Presi. Mira, te voy a decir algo. Desde que inicié, y es lo que siempre les transmitíamos a nuestros jugadores, y no me van a dejar mentir, por ejemplo, yo creo que aquí me están viendo algunos de mis exjugadores. Yo siempre les decía, no sean mediocres. Se molestaban porque yo les decía que no fueran mediocres. No sean mediocres, sí se puede, si tú quieres se puede, o sea, tienes que tener una mente positiva, ¿no? Tienes siempre que pensar que eres el mejor, que eres un crack. Yo creo que en el mundo estamos muy enfocados en nuestros errores, en problemas, nos enfocamos en negatividad. Yo soy una persona que no se enfoca, yo aprendí mucho por reunirme o juntarme mucho con gente mayor. Yo estoy muy agradecido con Marco Antonio Cerrato, estoy muy agradecido con Pepe Vázquez, José Vázquez Ávila, que es el presidente de Liga Premier, estoy muy agradecido con Jesús Acosta, estoy muy agradecido con mi padrino, el ingeniero Vadillo, estoy muy agradecido con estas personas, ¿por qué? Porque son gente mayor, son gente ya grande, gente que tiene puestos grandes en la Federación Mexicana de Fútbol, gente que fue presidente, fue dueño, y vivieron sus experiencias, me contaron sus experiencias, me enseñaron, fueron mentores míos, Pepe, Marco, Jesús, el ingeniero Vadillo, son unas grandes personas del cual he absorbido mucho. Entonces, yo siempre he pensado en positivo y siempre he pensado para adelante. Yo las cosas negativas que pasan o que hablen mal de mí, eso me entra por una oreja, me sale por otra. Yo me enfoco en lo que yo quiero y yo te digo así, te lo estoy diciendo ahorita, yo quiero ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué quiero ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿O por qué quiero ser el presidente de la Liga MX? Porque siento de alguna manera, y esto no es, no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, siento de alguna forma que hemos perdido el piso en el fútbol profesional en México. Siento que el fútbol se volvió clasista,
Siento que ya la gente no disfruta el fútbol como se disfrutaba antes porque es muy caro. Porque ya para tú poder hacer que un club sea autosustentable tienes que cobrar miles de pesos, que no, México no tiene la economía en este momento como la tiene Canadá, como la tiene Estados Unidos, como la tiene Inglaterra, como la tiene Francia, como la tiene Europa, en China, por ejemplo. Y siento que hemos perdido el piso y hemos perdido esta manera de conectar con la gente, con el pueblo. ¿Por qué te lo digo, Tigre? Porque hoy que estamos con esta liga, yo personalmente voy a ciertos partidos y veo cómo la gente se identifica con su club. Por ejemplo, Orizaba, donde estuve, o fui a la final Orizaba contra Miguel Auza, un pueblito, Tigre, un pueblito, te estoy hablando de un pueblito de 20 mil habitantes, ¿ok? O sea, considera esa parte, 20 mil habitantes, tú allá tienes millones de habitantes, ¿ok? Miguel Auza en su final nacional metió, y así te lo digo, 6 mil personas, 6 mil, 7 mil personas, ¿ok? Boleto pagado, 95 pesos. Todo el pueblo estaba en ese partido. Otro ejemplo, fui a La Perla, por primera vez en mi vida fui a La Perla de Veracruz, está arribita de Orizaba. Yo viví en Orizaba, yo nunca fui a La Perla. O sea, yo jugué en Orizaba un año, nunca fui a La Perla. Y está ahí arribita de Orizaba. 5.000 personas, 5.000 personas. No cabían ya en el pequeño estadio y estaban todos alrededor de las bardas viendo la final de segunda división. Matamoros, ¿ok? El Soli, nuestro club, uno de nuestros clubes más fuertes, el Soli de Matamoros, metió 8.000 personas en su liguilla contra Miguel Auza en semifinales. 8.000. En el estadio donde juega, en el hogar donde juega Gavilanes de Matamoros, Gavilanes de Matamoros es de la Liga Premier, no ha podido meter más de 3.000 personas. ¿A qué voy? ¿Qué voy con esto? Cuando tú te identificas con el pueblo, con la gente, que ellos son los más importantes para que tu club funcione, haces este clic donde el fútbol es para todos, el fútbol no solamente es para algunas personas. Y yo creo que eso se ha venido haciendo muy mal en la Federación Mexicana de Fútbol, o no, no tanto la Federación, tal vez en la Liga MX, donde ahora es carísimo el estadio, y tú lo sabes muy bien, es carísimo. Antes era un tema de llevar la familia, ya no puedes porque ni siquiera te vas a gastar lo de tu semana, lo de tu pago de la semana ahí. Ahora tienes que ir solo. Y aparte de todo este tema, tienes la problemática de que al volverse clasista la Liga MX, ya solamente tienes a jugadores de básicas donde ya los clubes les están cobrando, que es normal, en todas partes del mundo pasa, pero ya están siendo más selectivos los clubes al cobrarles membresías a los chavitos. Y ya no llega el futbolista del barrio, como tú y como yo, el que tiene talento, el que de verdad tiene para estar en la selección mexicana, que tiene para desarrollarse, ya no llega, porque no tiene dinero. ¿Y qué está pasando ahorita con la Federación Mexicana de Fútbol? Eso es lo que está pasando con la selección. Y yo te pregunto algo, y esto es, digo, ahorita, entre nosotros, te pregunto algo así clarísimo, ¿ok? Sí. Yo tuve un jugador, bueno, tuve varios, pero yo tuve un jugador muy bueno. Y yo, o sea, que yo puedo decir, este jugador tenía que estar en otro lado, ¿sí? Se llama Ángel Soria. O sea, tuve varios jugadores de talento, Diego Nieto, Luis Olvera, Américo Jonás, pero yo te lo digo Ángel Soria, ¿por qué? Porque Ángel Soria fue un chavo que era súper dedicado o es súper dedicado y ese chavo se cuida y no toma y no va de fiesta y no se desvela y hace yoga y hace ejercicio, gimnasio y todo. Este chavo está jugando en Liga Premier, uno de los mejores laterales volantes derechos que he conocido en mi vida. Lo he presentado en varios clubes, lo he intentado acomodar en varios equipos. Por una u otra cosa no lo quieren. Y yo veo jugadores como, por ejemplo, Marcelo,
Este chavo, no me acuerdo cómo se apellida. Marcelo, un güerito que juega en el Arsenal. Que lo promueven como si fuera la Coca-Cola, viejo. Uh-huh. O sea, lo promueven como si fuera Messi, como... Y te pregunto, ¿de qué familia viene? De una familia con dinero. Así es. Entonces, así es. ¿Qué pasa o qué está pasando en México ahorita? Nos estamos olvidando de esos chavos, sí, que son, traen mucho talento, pero no tienen esto, no hay recursos. Uh-huh. Y los clubes, yo siento que los clubes de Liga MX deberían de enfocarse más en buscar ese talento, esos jugadores. Yo, por sí, ejemplo, en mi liga, yo te puedo nombrar varios que yo he visto. El Borrega, Aldair, de Torizaba, de Miguel Auza, tiene un central impresionante. Jugadores que yo veo y digo, estos tienen que estar en otro nivel, pero no están. Entonces, ese es mi análisis del fútbol mexicano y yo sí quiero cambiarlo, y porque yo pienso siempre en mejorar y en crecer, y yo sé que voy a llegar a hacerlo y voy a llegar a ese puesto, y es donde voy a cambiar muchas cosas. Sí, desafortunadamente, Presi, ahora sí que dinero mata talento. Recordemos el último jugador de barrio que llegó a ser ídolo, y no solo nacional, mundial, Cuauhtémoc Blanco, el último jugador de barrio, el último jugador completo. Y por ahí, siempre me gusta platicar lo que a continuación le voy a platicar, querido Presi, porque es netamente la verdad. No hay nada de que se le exageró tantito, nada, nada. En una entrevista TUDN entrevistaron a José Saturnino Cardoso, el último mejor extranjero aquí en México, en lo sí. personal, ¿eh? Sí, claro. Lo entrevistan y Cardoso, platícanos. Tuviste un récord en un torneo corto con 29 tantos, 29 dianas en un solo torneo y tú solo. ¿A qué se debió? Cardoso lo dijo así, con esas palabras, todavía las tengo aquí en la mente y en los ojos veo la imagen de la entrevista. Si mal no recuerdo, Cardoso tenía una camisa blanca, estaban en la Bombonera y recordando su paso por Toluca. Dice Cardoso: a mí, a Stay, a Bundis, a Vicente Sánchez, a Ciña, no se nos acercaban los contrarios, porque no nos bañábamos en 3 días antes del partido. Así como salíamos del entrenamiento, así íbamos a casa, nos dormíamos, al día siguiente entrenamiento y lo mismo. 3 días consecutivos sin bañarnos. Generábamos un olor a sudor un poco grato, y por eso no se nos acercaban. Y ahorita en la actualidad, y así lo dijo Cardoso, ¿eh? Y ahorita en la actualidad, ya se echan el mejor perfume, ya se peinan de ladito, ya se hacen el corte último modelo, ya salen posando para la foto, antes de pegarle al balón ya posan para la foto. En mis tiempos, dice Cardoso, en mis tiempos, nada de esto existía. Ya estás en comerciales, ya estás en bailes en comerciales, todo ridículo. Lo dijo Cardoso. Y es cierto, profe, es cierto. El verdadero fin, el verdadero fundamento del fútbol, desafortunadamente ya se perdió gracias a que se empezó a permitir a que estos pseudojugadores que quieren salir bonitos, que quieren salir guapos, los dejan así, el mejor gel. Por ahí un caso de Chivas, en un video viral que se hizo en redes sociales, le preguntan, no recuerdo quién fue, la verdad, de Chivas no tengo la más remota idea, pero dice el jugador de Chivas: es moco de gorila, un famoso gel que se usa aquí en México como moda. O sea, mejor hablo de mí. O sea, ¿me explico, Presi? Sí. Mira, es feo, todos nos damos cuenta, todos lo vemos.
Y ese fue, yo creo, nuestro enfoque más, para nosotros fue nuestro enfoque más grande, ¿no? Porque creo que estamos haciéndole un bien al fútbol y podemos hacerle un bien mejor, más grande todavía. Y si nos enfocamos bien en lo que estamos haciendo, podemos sacar mucho joven talentoso de aquí. Por eso empezamos con el tema de las subcategorías, porque nosotros queremos hacer ese, queremos tener esa formación nosotros desde los 14 años, para que esos chavitos vayan avanzando y tengan un proceso, porque no se respetan los procesos. Yo te pregunto, y te digo, un gran amigo Pepe Escobedo, pero ¿cuántos jugadores? Ok, Liga TDP tiene alrededor de 120 equipos o algo así, ¿no? O más. Yo te pregunto a ti, ¿a dónde van los jugadores que ya cumplen la edad top, que son 19 años? ¿A dónde van si en Liga Premier solamente hay 56 equipos? Y Así es. la Liga MX, los equipos de Liga MX, que son subcategorías de las subcategorías, ya están completas. Sí. Entonces, ¿cuánto jugador que lleva un proceso en Liga TDP se pierde? El 80%. O sea, el 80%. Porque todavía en Liga Premier te dicen, y a mí me pasó. Te dicen, ¿de dónde vienes? Oh, Liga TDP. Ah, no, no, ahorita no. ¿Por qué? Porque en Liga Premier no se quieren pelear, no quieren, los entrenadores quieren ya jugadores hechos porque están compitiendo por un ascenso. Ya a los jóvenes no les interesa. Y yo creo que es la parte que nosotros estamos tomando ahora, que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a formar, ahora les damos un espacio, terminas Liga TDP, no tienes dónde ir, acá estamos, para que tu Sí. proceso siga. Y al mismo tiempo tomamos en que cada pueblo, cada ciudad donde juegan nuestros equipos, formen sus chavitos desde 14, 16, 18 y tengan un proceso para cuando lleguen arriba. Y van formándose. Porque mira, la Liga MX no llega a todo México, ¿eh? ¿Cuántos equipos hay en Liga MX? 18. 18. ¿Cuántos hay en Liga de Ascenso? 18. Y la mayoría 18. de estos equipos se concentran en ciudades grandes. ¿Sí? Yo tengo el 70 o 65%, si no el 70% de los clubes que yo tengo son de ciudades donde nunca ha existido el fútbol profesional. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora estos chavos, de los que yo estoy ahora, a los que estoy llegando, jóvenes, están teniendo una oportunidad de jugar en un equipo de fútbol profesional y la van a tener. Y es donde vamos a explorar y vamos a sacar más oro. Porque vamos a sacar chavos que nunca han ido a una visoría de fútbol profesional y que nunca han tenido una oportunidad, y ese es mi trabajo. Entonces, por eso es muy importante para mí. Yo tengo equipos desde imagínate, Suchiate, Chiapas, que está en la frontera con Guatemala. Tengo equipos en Mérida, tengo equipos en Cancún, tengo equipos en Tijuana, tengo equipos en San Luis Río Colorado. Tengo equipos en Matamoros, tengo equipos en Veracruz, estoy lleno de equipos. La Ciudad de México, el Estado de México, estoy casi como ligas, solamente en los únicos estados que no estoy es Baja California Sur, Colima, Campeche, no más, solamente ahí. Todos los demás, Quintana Roo, son los únicos equipos, los únicos estados donde no estoy. Entonces, esperemos que con esto nosotros podamos sacar esos futbolistas que los puedan ver y que se puedan formar y que puedan ir a un lugar importante. Ese es nuestro trabajo. Sí, así es, así es. Y ahorita haciendo remembranza de qué estados no está la LPF, se me vino a la mente igual por ahí. Colima en la FEMEXFUT, Colima, Guerrero, y se me escapan dos estados, ¿eh? No, yo tengo a Guerrero, tengo a Barracudas y a Fuertes de Tixla. Sí, no, yo me refiero a la FEMEXFUT, la Ah, no, Federación Mexicana de mira, Fútbol. la Femex Food, mira. Si te vas a la Femex Food, no tiene nada en Colima. Bueno, Colima tiene Liga Premier. Si te vas a la Liga MX, pues no, les faltan muchos lugares. O sea, todavía
están ciudades pequeñas, pero les falta. O sea, Chiapas, por ejemplo, tienen solamente un equipo de Liga Premier para ser Ajá. un estado tan grande. Sonora solamente tiene Los Cimarrones. Cimarrones. Es un Ajá. estado enorme. Coahuila solamente tiene a Santos. Ajá. Entonces, Monterrey tiene dos. Tamaulipas solamente tenía. No sé si van a tener la Jaiba Brava en la Liga Premier. No. Les falta. Al parecer la Jaiba Brava de Tampico Madero se queda sin fútbol profesional, ¿eh? Hay mucho rumor fuerte de que ya desaparece totalmente el equipo, ¿eh? Ya en ninguna liga va a estar. Sí, era algo que estaban platicando ahí, estaban viendo. Entonces, es un tema de que preocupa y ocupa, pero a nosotros nos motiva para crecer. Por eso estamos buscando plazas grandes. Nosotros estamos buscando a Irapuato, estamos buscando Zacatepec. De hecho, estuvimos buscando a la gente de la Jaiba Brava, que hay personas que están interesadas en esa parte. Entonces, estamos ahí, estamos viendo más zonas donde podamos atacar y meter un club. Perfecto, perfecto, profe. Y pues ya para casi terminar el programa, querido Preci, ¿algún mensaje, algún saludo que tenga por ahí? Ah, no, no es cierto, me está diciendo por aquí producción, el buen Quique, la pregunta obligada, ¿eh? La pregunta obligada, Okay. ¿qué prefiere, Preci? ¿Qué prefiere? ¿Lavar trastes, barrer el jardín o trapear la casa? Lavar trastes porque ya trabajé 2 años en ese trabajo, ya lo hice. Ok, perfecto. Porque aquí estamos haciendo un club, ¿eh? De hecho, el presidente honoris causa es el buen Quique, ¿eh? Del Club de los Mandilones. Yo por suerte no entro, ¿eh? Gracias, gracias al creador, yo no entro. No, pues yo sí, entonces no pasa nada, mandilón, pero feliz. Así es, evitando violencia intrafamiliar, ¿verdad? Claro que sí. Sí, así es. Y Preci, ya para casi terminar el programa, ¿algún saludo, algún mensaje, algunas palabras que guste dar al público, algo que se nos haya pasado en la entrevista? Lo dejo solo en cuadro, yo voy a estar aquí en el backstage y es toda suya, el ojo del tigre, para que hable y dé el mensaje que quiera dar. Claro. Más que nada, darles un saludo y un abrazo a todos nuestros clubes que nos han creído en nosotros, todos los clubes de primera división, segunda división, nuestros clubes de la Liga Femenil, que está creciendo la liga ahora, nuestros clubes de la sub-18 que están por iniciar, clubes de la segunda y tercera que van a iniciar también. Y darles un saludo a toda la gente que nos ha estado apoyando, a toda esa gente que ha estado con nuestros clubes, que vayan y apoyen a su club si están en su zona, que vayan y conozcan más de nosotros, de nuestra liga. Estaremos ya pronto anunciando nuestro propio canal. Tendremos nuestro propio canal de streaming. Vamos a tener nuestro propio podcast. Van a tener más información, que sigan a estos medios como el Tigre, que ellos han hecho un buen trabajo en la parte de los medios mediática y que sigan más que nada que sigan lo que viene por presentarse en la liga, porque es algo muy muy importante y que de verdad me escuchen y entiendan de que esta liga va a crecer y los veo en un periodo de 3 años para que vean el auge tan importante que se va a lograr en México. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos por estar aquí y vernos, tomar este tiempo y que pasen buenas noches. Perfecto, Preci, perfecto. Y recordemos a nuestra gente, nuestro público, que el día 8 de julio inicia el torneo, ¿verdad? Así es, el día 8. ¿Ya tenemos partido inaugural? No, pues son varios. Varios a la misma hora, pero sí, ya tenemos. Ok, perfecto, Preci. Sigan la Liga LPF, ¿eh? Sigan la Liga LPF, Liga Profesional de Fútbol Mexicano, que de verdad trae muchísimas propuestas concretas, directas y a realizar. De verdad, una liga que vale la pena y sobre todo una liga que está comprometida con la juventud, con el futuro de la juventud.
Y de verdad, Presi, gracias, gracias nuevamente a nombre de todos mis compañeros, colaboradores de aquí de Balompié MX. Gracias por habernos nombrado como medio oficial de LPF. Muchísimas gracias, ¿eh? Claro que sí, no, gracias a ustedes y estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias, gracias, Presi. Y pues, familia, muchísimas gracias, cuernitos arriba. Gracias, gracias por habernos acompañado hoy en ese programa especial, en la tercia de tres. Y pues, gracias, gracias infinitas por acompañarnos, transmisión, transmisión, tras transmisión, nuestro programa número 27 el día de hoy. Muchísimas gracias, cuernitos arriba. La próxima semana tenemos otra tercia de tres. Tres programas, martes, jueves y viernes. Y de una vez les destapo los invitados del martes. Y si quieren saber los invitados del jueves, no se pierdan este martes. Aquí, en el Ojo del Tigre, tenemos a Nesa Fútbol Club. Tenemos al cuerpo técnico de Nesa Fútbol Club. Y tenemos al nuevo presidente, José Antonio Ruiz. El profe Dash, aquí con nosotros, próximo martes, cuernitos arriba, bandita. Gracias, gracias por el cariño que me tienen, de verdad, no sé cómo agradecerles. Nos vemos el martes. Gracias, Quique. Salió todo esto perfecto. Muchísimas gracias. Cuernitos arriba, hasta el martes, 9 de la noche.